Bien, Dios les bendiga a todos. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bien, vean, estamos en la tercera tanda de entrega de víveres. Gracias a los escritores que enviaron para volver a salir a repartir esta bendición para otras familias más. Ahorita. Y aquí tenemos de todo un poquito para poder hacer los paquetes que vayan surtiditos. Hacer los paquetillos nuevamente para irlos a entregar a las personas. Aquí tenemos dos fardos de papel higiénico. Más necesitada. Arroz, frijol. Sal, arroz, frijoles, aceite, azúcar, espagueti, pócolos, leche, literatura, topas magui, pastillas, de todo un poco. Juguito, pancito así de estas conchas, una sopita y aceite orizol, frijoles, topas magui, espagueti. Mire, no, cafecito, mira, lechita, fósforo, azúcar. Así es de que se estará haciendo otros paquetitos, como decía Rosita. Gracias a las personas de buen corazón que dijeron: queremos ayudar. Nuevamente, Rosita, son 50. Sí, sí. Son 50 bolsitas. De... Sí. Van a hacerse los paquetes. Anderson ahorita va a abrir las bolsitas de cubito para hacer ahí la... ¿Cuánto, mamá, le echo? Dos magui. Sí, dos. Mamá. Diez. ¿Así está, matura? Dos. Sí. Sardinas. Dos. Picante, una sin picar. Una sopa. Jugo. Dos. Los fósforos. Ya va. Fósforo. Dos. Ah, café falta también. Dos. Que no se lo vaya a olvidar. Dos arriba. Los fósforos le va a estar llevando a la niña. Ponche. Dos. Fósforo. No, papi. Ya le echaron ese paquete ya. Leche no lleva, mamá. Ah, falta la leche. La lechita también. Los cubitos son aquí. Decirles que ya café, todo esto se desinfectó ya antes de empezar a grabar. ¿Cuánto café? Se desinfectó todo. Dos. Cien. Está la lechita ahí. Ya estaba llevando. Va a ir bien, llena, bien llenita. ¿Cuánto, mamá? Y juguito lleva ahí también, ¿verdad? Esta es una torre bien alta. Mírate. Así ya lo usamos, ¿verdad? Sí. Oye, aquí, papi. Unos paquetes muy bonitos. Están quedando bien grandes, ¿verdad? Sí. Ve que aquí van bien. ¿Qué fue, Rebequita? Sí. Van bien gorditos también de adentro. De todo un poquito. ¿Cuántas sardinas, Rosita, llevan? Dos, vean. Dos sardinas. Está bien sortillita. Sí, queda el bien. Papel, el papel así lo vamos a andar entregando, Rosita, cada vez que... Así como le entregamos la segunda vez. Sí, porque vienen las ofertas de papel higiénico también. Olor que hace este papel.
Entonces la va a poner ahí por el lado de afuera mejor. Sí, porque a veces así es más fácil. Queda. Queda bien así, ¿ven? Sí, allá, donde sea. No, aquí. Más que quiero, porque va a costar hacerlo con bastante. Vaya, así quedó. Mostrarlo ahí cómo quedó con el... Ah. Ahí lo va a llevar entonces pegadito a un lado con tirro, con cinta. Vaya, vamos a ver cuando vaya llenando uno ahorita espacio para ver qué nomás. Va, 5 libras de azúcar, 2 libras de arroz, 2 de frijoles, 2 de sal, 2 libras de sal para que le pongan a los frijolitos o al arroz, una de aceite, una bolsita de aceite, 2 y qué más, uno. Está dos barritas de espagueti. Vamos a ver ahí qué más le van a poner. Dos salsitas. Una sin picar y una con picar. Sardinas. Dos sopas Maggi. Lleva dos sopas Maggi ahí también. Una sopita. Y las dos sardinas. Ahí ya no quieren dejar ir uno también. La lechita, hasta la leche. Dos pancitos. Dos pancitos de la concha. Dos juguitos. ¿Fósforos están nuevas? Ah, no faltan. ¿Cuánto de fósforo? Un paquetito, Roger. Vaya, Rebequita, alcánzale a mamá a fósforo. Vaya, una lechita y los fósforos que lleva la niña. Los fósforos y los cubitos. Ah, los café. Cubitos, Anderson. Café. 10 cafés listos, Rosita, o 12 van, 10. ¿Cuántos van ahí? Y cubitos. Y los cubitos ahí. ¿Y el papel? Ah, el papel, poner ahí, aquí está. La leche. Ah, con su menos. Ya va. No, es que ahí va el cubito. Sí, van los cubitos. Va. Una tijera hay que conseguir, Ariel, para que cortes ahí. Vaya, ahí está otro más. Vean, Anderson se está encargando de hacerlo. Los poquitos de cubito y Rebequita está alcanzando los fósforos. Ella está haciendo castillo con los fósforos. Así es de que agradeciéndole a los suscriptores ahí que Dios tocó sus corazones para hacer nuevamente otros paquetes y poderlos llevar a esas personas que tanto lo necesitan. Hoy vamos a ir por otro sector donde ahí no hemos ido ninguna vez. Ahí nos ayuda bastante también. Sí, vamos a estar hablando ahí con un muchacho, un señor que tiene un vehículo 4x4. Pues ahí el lugar es bastante feo para llegar. Más hoy en el invierno. No podemos llegar ahí con el vehículo que nosotros tenemos, que es sencillo.
Ese no sube, tiene que ser uno de doble. Vamos a ver ahí. Así es de que estén pendientes para que vayan con nosotros, que nos acompañen a visitar ese lugar. Pues nos han comentado también que hay bastante necesidad ahí. Sí, ahí van a ver cuando andemos. Hay muchos ancianos que necesitan también de estos alimentos. Sí, es que hoy sí hay ancianitos y personas jóvenes también, Rosita, jóvenes que como no han estado trabajando, como ellos no han estado trabajando. Sí, entonces ancianos. Vaya, ya terminó el castillo, dice Rosita. Bien, así es de que nos vamos a despedir mirando ahí el otro paquete que están haciendo acá. Vamos a continuar con la cuando ya los estemos echando acá. Sí, ya cuando vayamos a salir. A repartir, porque esto para que terminemos va bien, salen unos 4 videos. Sí, este nombre, si grabamos hasta terminar todo, sí, se nos van a aburrir los suscriptores. Sí. Y no queremos que se nos vayan a aburrir. Así es de que vamos a esperar que se hagan todos los paquetes ahí para luego continuar grabando para donde nos vamos a llevar esta bendición, pidiéndole al Señor que nos ilumine, que Él nos ilumine y nos indique los lugares donde esos hogares, esas casitas que vamos a visitar. Así es de que gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Estén pendientes. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, Rosita. Bendiciones. Si alguien quiere venir a ayudarme, que venga a ayudar a hacer paquetes.